Para el mismo homenaje, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Muy breve, simplemente para reiterar lo que ya hemos dicho públicamente, junto a mis compañeras diputadas del Frente de Izquierda, enviar nuestras condolencias a la familia del diputado Olivares, a sus amigos, a su bloque. Y bueno, en nuestro caso lo conocíamos muy poco, lo conocimos en la Comisión de Transporte que yo integro y que él presidía, más allá de las distintas posiciones, divergencias, hubo un trato respetuoso y bueno, queríamos sumar estas condolencias ante un hecho lamentable de este asesinato del diputado Olivares y su asesor Yadom. Así que bueno, sumarnos a estas condolencias y nuestros respetos para con su familia y todos sus allegados. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.